Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo recuperar unos zapatos de color miel, en el cual pues viene un poquito la piel reseca, pero vamos a mostrarles cómo lustrarlos, cómo recuperar ese brillo. Vamos a hacer un terminado espejo, espero les guste, espero me acompañen. También hay un reto que me están poniendo. Bueno, pues si llegamos de aquí, hoy estamos en febrero, de aquí a mayo de 2022, si llegamos a los 50 mil suscriptores, vamos a tatuarnos el escudo de YouTube, así que espero pues llegue pronto y vamos a hacer ese gran reto. Bueno, espero me acompañen en el procedimiento del video. Continuamos. Bueno amigos, pues estos son los zapatos color miel, en donde vamos a darles una verdadera restaurada. Pues nuestro canal siempre trata de mejorar el aspecto de los zapatos, y en esta ocasión le vamos a dar una entintada, les vamos a dar nuevamente vida, una segunda oportunidad a esos zapatos. Gracias a mis clientes que me visitan y que me dan la oportunidad de pues de venir y de traer sus zapatos, porque pues nos tienen esa gran confianza. De hecho, aquí mi cliente pues ya tiene muchísimos años que viene con nosotros. Bueno, y pues nuestro cliente nos visita desde la ciudad de Neza. Pues él antes trabajaba aquí en Tlalnepantla, pero pues se fue y hasta allá viene y visitarnos. Señor, ¿gusta recomendar nuestro canal o decir algunos saludos? Y cuando gusten aquí con Tonitos, deja los zapatos bien guapos. Si ya no sirven, los pone pero del uno, para que los deja como nuevos, caramba. Muchas gracias, entonces espero bueno me acompañen en este procedimiento del video. Continuamos. Pues vamos a pasar nuestro solvente, que es tinte de gasolina. No maltrata la piel, no reseca. Si ustedes llegaran a usar puro solvente, puro tinner, entonces pues sí llega a resecarse la piel. Bueno, pues en este caso sí les recomiendo cepillarlos bien para quitar los residuos de polvo que tengan. Bueno, pues en esta ocasión vamos a aplicarle nuestra tinta, que es color miel, para darle el color exacto, para que nuestro color resalte mucho mejor. También vamos a utilizar lo que es nuestra carne uva incolora. Vamos a darle toda la parte de la suela, pues para que se vea el lustrado, para que se vea mucho más uniforme el color. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestra capa de tinta que le pusimos, fue color miel. Lo que vamos a pasar a hacer va a ser a cepillar, es para quitarle cualquier residuo que hayamos dejado en nuestro zapato. Y vamos a aplicar nuestra tinta preparada, que esta yo la preparo, que le pongo tinta color café, miel, crema, carne uva y grasa. Y estos son para dar los colores mucho más uniformes, para que resalte mucho más el color de nuestros zapatos. Y aprovechando el espacio, pues muchísimas gracias por casi ya 23 mil suscriptores. Por ahí me están imponiendo un reto. Si llegamos, estamos en mes de febrero, si llegamos de aquí a mayo a los 50 mil suscriptores, vamos a tatuarnos el escudo de YouTube. Entonces, queridos suscriptores, estoy en sus manos, pues si quieren verme sufrir ahí, que me estén tatuando. Bueno, pues vamos a aplicar nuestro brillo. Nuestro brillo es de color café claro, para darle más color
más intensidad a nuestros zapatos. Yo siempre aplico de 2 a 3 capas de brillo. Por ahí muchos me dicen, me comentan que pues, que por qué uso muy poca grasa, betún o brillo, como lo conocen en otros países. Bueno, pues por la simple razón, si utilizamos mucha grasa o mucho betún. Buenos días. Lo que vamos a lograr va a ser que nuestro zapato quede muy grasoso y pues echemos a perder el brillo que nosotros deseamos. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestras 3 capitas de brillo. Utilizamos una poquita de agua sobre el brillo que aplicamos. Van a ver. Vamos a pasar nuestro paño. Nuestro paño es de mezclilla. Siempre nos pregunta que pues de qué tipo de tela es. Bueno, pues es mezclilla. Y así estamos consiguiendo un terminado espejo. Así que si nuestras cámaras pues logran enfocar bien, pues vean ustedes el verdadero brillo. Es un verdadero brillo que está saliendo estos zapatos. Con poco producto ustedes lo pueden hacer desde su casa. Para los compañeros que se dedican a lo mismo, bueno, pues ahí está otro tip, otro secreto, gran secreto revelado. Bueno, pues con agüita solo aplicamos nuestra tinta preparada, nuestro brillo, y con poquita de agua pues lo que hacemos es que nuestro brillo realmente resalte. Así que amigos, muchísimas gracias por compartir nuestros videos, por ya más de 50 países que ven pues nuestros videos, en donde nos mandan buenas vibras. Gracias de verdad, ustedes son el motivo de este canal. Bueno, pues como podemos ver rápidamente, obtuvimos el brillo que deseamos. Es un brillo espectacular. Pasamos nuestro paño de microfibra. Esto lo que hace pues es sacar mucho más brillo. Bueno, lo que vamos a pasar a hacer va. Vamos a aplicar nuestra carnova incolora. Esto sirve para con un fijador para que nuestra suela no llegue a despintarse, no llegue a manchar el piso o la ropa. Bueno, pues aquí tenemos ya terminado nuestro lustrado. Esperando que les guste. Gracias a mis clientes que me dan pues esa oportunidad de traerme sus zapatos, como el señor ya lo mencionaba, viene desde la ciudad Neza. Gracias por visitar nuestro canal, por compartir nuestros videos. También les recomiendo que se suscriban a mi segundo canal, que me encuentran como Más Human Network. Diferentes a lo que hacemos en este canal. Y así, amigos, está ese reto de que si de aquí a mayo llegamos a los 50.000 suscriptores, bueno, pues vamos a tatuarnos el escudo de YouTube. Señor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad
nuevamente de traer sus zapatos y de darnos esa confianza, pues este es nuestro terminado que tenemos hasta el momento. Bueno, mejor dicho, ya terminado, este es el gran resultado de brillo. Muchísimas gracias, los espero en el próximo video. Saludos.